Tras realizar una inspección por vías adyacentes a la laguna de San Martín, que están siendo intervenidas, el prefecto Lloret conoció del proyecto de recuperación de la laguna y los avances en las tres etapas que se han desarrollado. La laguna de San Martín, como ustedes pueden ver acá, es un humedal de 28 hectáreas, totalmente degradadas, de gran importancia para nosotros porque forma parte de la cuenca hidrográfica del río Jubones. Este humedal que ustedes ven alimenta a la subcuenca hidrográfica del Rircay y se une a la cuenca hidrográfica de Jubones. Pero yo me siento muy a gusto de que hoy hayamos tenido la visita al prefecto porque uno pudo conocer este proyecto emblemático, de alguna manera llamarlo, como es la Laguna de San Martín. En las etapas cumplidas ha existido la inversión de la prefectura, municipio y junta parroquial, pero también la empresa privada. Creo, señor prefecto, que tenemos que tener ese bello compromiso de sostener este proyecto con el señor presidente de la Junta, pero también faltó acotar algo en las intervenciones anteriores. Hay que agradecer también al proyecto Mirero, quien ha sido parte trascendental en la inversión y sobre todo en el mantenimiento de todas las camineras. Queríamos nosotros continuar con una cuarta etapa, es por eso que estaba acercándome directamente a la prefectura de la SOAI, al municipio de Girón y, cómo no, destinando recursos también desde la Junta Parroquial, porque lo que intentamos es seguir trabajando en este tema turístico de la Laguna de San Martín. Que el GAP de Girón también está dispuesto a continuar apoyando en este bello rincón turístico que se tiene que convertir en un punto estratégico no solo del cantón, del país, y tiene que ser conocido a nivel internacional. El municipio de Girón también va a invertir alrededor de $50,000 en la continuidad de la cuarta etapa del proyecto de la Laguna de San Martín, así como también va a intervenir con capital el GAD parroquial de San Gerardo. Y la prefectura, me acabo de comprometer para poder invertir cerca de $50,000 más en este año para seguir recuperando esta zona. Se piensa también en la creación de un proyecto turístico en la zona. El circuito turístico que arranque en Girón, aquí, que luego vayan al Chorro, luego de pasar por el Chorro vengan a la Laguna de San Martín, luego de la Laguna de San Martín vayan al hermano cantón de San Fernando y regresen nuevamente a Cuenca. Pero existen también personas que se sienten perjudicadas por el proyecto. Para el pueblo todo es bonito, una distracción, pero para nosotros que somos campesinos nos secan los terrenos que tuvimos, no tenemos agua. ¿Antes cómo hacían? Bajaban el ganado, tomaban agua en la laguna, salían al pochero. Y ahorita como va a ser carretera y van a poner alambre, quedamos secos. Desde la parte técnica, se indica que las tareas pecuarias han hecho que el agua se contamine y prolifere vegetación, pero se tienen propuestas para minimizar el impacto a los colindantes. Se está pensando en hacer adecuaciones para que el ganado pueda acercarse a tomar el agua en lugares cercanos a la laguna, pero no necesariamente en la laguna. Obviamente las vacas que se acerquen, ¿no es cierto?, no depositen sus excrementos cerca, y esto es un ingreso de materia orgánica, pero está analizado ya para la cuarta etapa. Etapa en la que se podrá recién sobrepasar el 20% de la recuperación. Es decir, que con la cuarta etapa recién avanzaremos al 23% de la recuperación de la laguna. Y esto involucra también un compromiso de las autoridades con esta recuperación del ecosistema.